al tetracampeón de la LNDP, el equipo de Halcones de Xalapa, que tiene su primera aquí, su segundo partido apenas de la temporada. El día de hoy están aquí en Guanajuato capital. Les llevo con mucho gusto a José Piña Figueroa. Bienvenido, Pepe, a transmisión. Muchas gracias, Luis Morales. Aquí estamos nuevamente en la colmena para recibir a la poderosa escuadra de Halcones de Xalapa, multicampeones de la Liga Nacional Profesional de Básquetbol, un equipo plagado de estrellas, Luis. Ahí vemos a la mitad del equipo seleccionados nacionales. Tenemos a Jovan Harris, al gran veterano Víctor Mariscal, a David Mesa, el sinaloense. Tenemos también a Orlando Méndez, uno de los mejores delanteros de la liga, y al gigantesco Adán Parada. Y el público guanajuatense recibe con un caluroso aplauso a los integrantes de la selección nacional que ganaran el pase a jugar el mundial el próximo año, después de casi 40 años de ayuno en eventos mundiales. Ahí vemos a Orlando Méndez. Así es, Pepe, mientras vemos ahí la, pues el reconocimiento precisamente a estos jugadores, como ya lo comentas, Pepe, insignia. Uno de ellos, por cierto, ex Abeja, Jovan Harris, también está presente Noel Alonso, Pedro Mesa, Orlando Méndez. Y por supuesto también parte importante de, pues, en la parte técnica del equipo, tanto el coach Sergio Valdeolmillos como el asistente Ramón Díaz y el preparador físico Jesús Tejeda Sánchez. Estos hombres que forman parte de la selección mexicana, que consiguieron pues lo que no se había logrado en 40 años, llevar a México a una Copa del Mundo. Lo hicieron en Caracas, se impusieron a equipos que, a pesar de que no, la mayoría no tuvo a sus mejores exponentes en NBA, el caso de Puerto Rico y de Argentina, sobre todo, pues eran duros rivales. México se les plantó al tú por tú, y sobre todo demostrando una gran unión, una gran compenetración como equipos, pues consiguieron esa histórica hazaña. El orgulloso equipo mexicano, pero además en la banca, bueno, seguramente serán titulares. Vemos al gigantesco Adán Parada y al gran veterano Víctor Mariscal, héroe de mil batallas en la selección nacional. El gran veterano potosino Víctor Mariscal se encuentra también en las filas de los multicampeones Halcones de Xalapa, que seguramente hoy nos darán una gran exhibición de ese gran básquetbol que tienen. Y Abejas, enrachado, acaba de vencer precisamente Halcones de Veracruz, Halcones Rojos de Veracruz. Hoy nos darán también una grata satisfacción, dando otra sorpresa aquí con uno de los grandes de la Liga Nacional. Así es, y ojo, porque hoy Xalapa, pues bueno, No trae mucho ritmo, Pepe. Se pudo ver el jueves pasado ahí en Toluca, en donde el equipo de Gigantes, que si bien ha levantado su nivel en esta campaña, pues me parece que hombre por hombre, pues tuvo que esforzarse al máximo para pelearle a estos jugadores. Se llevaron el tiempo extra y ahí Halcones de Xalapa pues supo imponer condiciones y se llevó la victoria. Sin duda esto pues tendrá que aprovecharlo el conjunto de Guanajuato, aprovechar esa falta de ritmo que tiene el equipo de Xalapa, y sobre todo, y más importante, la ausencia de Lorenzo Mata, lesionado, y que el día de hoy no está aquí en Guanajuato. Así es, Luis Morales. Además, debemos considerar que Abejas está en una gran racha ganadora, con 4 partidos al hilo, con equipos de rango en la Liga Nacional, y esperemos que esta noche nos den una grata sorpresa, porque Halcones de Xalapa es un equipo con muchos hombres importantes. Mira, dejan en la banca a 2 seleccionados nacionales. Entonces habla del plantel tan completo que tiene en sus filas el entrenador de la selección nacional, el español Sergio Valdeolmillos. Así es, ya a punto de iniciar este encuentro sobre la duela, precisamente 2 seleccionados nacionales. En este caso, Noé Alonso, Orlando Méndez. También está Jamel Horn, este jugador que la temporada pasada pues dio una gran actuación con el equipo de Soles de Mexicali. Y los 2 españoles también están sobre la duela, Daniel López
y Jesús Fernández. Ya arrancan las acciones y aquí el balón lo tiene el equipo de Abejas. Néstor Colmenares, la grata revelación del equipo de Abejas. Excelente pase para Víctor Buena y mejor bonita. La tapa y de Noé Alonso. Atrás. Toma el balón Magiu Matis, no quiere entrar la bola, la sigue siendo balón para el equipo local. Ahora es Néstor Colmenares, la flotadora. Y se abre el encuentro, 2-0 el equipo local con 9:30 en el reloj. Se abren las acciones aquí en Guanajuato capital, en la colmena. Ahí está Néstor Colmenares demostrando una vez su gran calidad. Un jugador que juega en las posiciones 4 y 5 natural. Sin embargo, llega al remolque y hace una excelente labor de delantero de poder también. Así es, ahí venezolano. La primera infracción del encuentro. Y ya vendrá el equipo de Jalapa. Que bueno, pues dicho sea de paso, y que los amantes del baloncesto seguramente conocerán la situación. Pues estuvo a punto de no participar esta temporada en la liga, Pepe. Así una es, situación Luis. Extraña, para algunos correcta, la actuación de la rectora, de la Universidad de Veracruzana. Pero bueno, pues para los amantes del baloncesto, pues iba a ser un duro golpe, ¿no? El retiro de esos, de ese pues apoyo económico que se le daba a este conjunto de parte de la universidad, y que el gobierno de Veracruz pues tiene que salir a flote para mantener este equipo. Sí, con muchos problemas internos precisamente en el rubro pues de lo económico. El gobierno del estado y la Universidad de Veracruz son los principales promotores de los equipos veracruzanos, y en esta ocasión, y considerando los sueldos tan altos de este equipo, se ha dificultado y es hasta estos momentos que juega su segundo juego. Y ahí está Colmenares nuevamente, Luis Morales. Así es, y me parece que la clave para que Abejas pueda obtener un triunfo el día de hoy es que le juegue como Jalapa juega. Un juego dinámico, un juego rápido, y se viene esta jugada. Excelente el pase ahí desde su propia zona de pintura de Matis. Y Néstor Colmenares ahí rápido en la respuesta. Aquí gran robo de Stephon Pettigrew, ya la tiene el equipo de Abejas. Sin embargo, excelente ahí la jugada defensiva de Yamel Horn. Ahora el balón es para Halcones de Jalapa. Este es Daniel López, el pase bajo la pintura para Jesús Fernández. El disparo lejano de Noé Alonso. Y abre la cuenta para la visita. 3 puntos para el equipo de Jalapa. Este es Víctor Buena. Sí, un excelente canastero allá, Noé Alonso. Lo vimos precisamente en el premundial allá en Caracas. Y será un peligroso enemigo deportivo aquí de Abejas de Guanajuato. Sin embargo, ahí Matis en uno contra uno. Hace doble. Y ahora un robo importante ahí. Nuevamente de Colmenares, que se ha convertido en uno de los baluartes del equipo Abejas. Bien, Román Andrade. Se lo marcan ahí a Orlando Méndez, su primer falta. Se lo marca, me parece, a Yamel Horn. No, fue Orlando Méndez, Luis. No, está al 24, ¿sí? Yamel Horn. Así es, la primera falta de este extranjero. Uno de los tres que tiene este equipo. Cambio de extranjeros tuvo el equipo de Jalapa. Y pues desde la temporada pasada que salió Gregory Vargas y jugadores importantes de la legión extranjera. Y ahora con una nueva etapa este conjunto de Jalapa. Ahí Magiu Matis debajo del tablero, no puede meterse. Y ya recibe la falta. Ahora es del español Jesús Fernández. Uno de los refuerzos de Jalapa para esta campaña. 14 segundos para esta jugada de parte del equipo de Abejas. Román Andrade ya abre para Pettigrew. Viene el disparo de 3 puntos. ¡Ah! No quiso entrar el balón y ya lo tiene Jalapa. Viene Daniel López, rápidamente el movimiento. Se mete a la zona de pintura. Abre para Orlando Méndez y le marcaron la falta. Esto no cuento. Le marcaron la falta a Román Andrade. La primera de la noche de Román Andrade, el francotirador del equipo Abejas. Ya reanuda 9 Alonso para Daniel López, este jugador chaparrón español y que bueno, se ve muy bien el pasado jueves. El pase para Jesús Fernández. Excelente movimiento defensivo de Pettigrew, alcanza a desviar y el balón termina por pegar en el brazo de Jesús Fernández. Y es balón para Abejas. 6:39 en el reloj. Abejas 4, Halcones de Jalapa 3. Viene Víctor Buelna, el movedor titular el día de hoy por parte del equipo de Abejas. Néstor Colmenares ahí quiso hacer un pase. Pase pantalla a Stephon Pettigrew, sin embargo, lo dio muy adelantado y salió del terreno de juego.
Presión ahí de Román Andrade sobre Daniel López, ya se da la vuelta. Pausado en la formación. Y bueno, ahí el movimiento defensivo de Maciu Matis. Orlando Méndez ya reanuda ahí con Daniel López. Ahora sigue la presión de Román Andrade. Ahí es el movimiento defensivo de Melor y la flotadora. Y ya se pone arriba el equipo de Xalapa. Sí, a pesar de que el equipo de Xalapa da la apariencia de jugar flotando, se hace semilento. Sin embargo, tiene unos cambios de velocidad muy interesantes. Y ahí en esa colada fue la muestra. Ahí Víctor Buena recibe. Se perfila para el mágico Matis, que hace una serie de fintas. ¡Lástima! No quiso entrar la bola. Ya viene la contra de Abejas. Yamelón se da la vuelta. Viene, se apoya con el aro. Ya baja el rebote ahí Víctor Buena. El movimiento rápido. Esto es Román Andrade. Viene el disparo de tres puntos. ¡Ay! Pega en el aro. No quiere entrar. No quiere entrar el día de hoy desde el perímetro por parte de Abejas. Ya es el segundo intento. Orlando Méndez. El pase. Y es foul ofensivo. Orlando Méndez derriba a Víctor Buena en la zona de pintura y comete su primera falta del encuentro. Y ahí la presión de la afición. Inmediato, ¿no? Sí. Haciendo su trabajo. Muy buen trabajo defensivo ahí de Víctor Buena en esa posición de cuerpo para esperar el choque. Y la primera falta del estelar de Halcones, Orlando Méndez. Uno contra uno, Pettigrew. ¡Ay! El gigantesco español recupera ese rebote. Y poco a poco ahí, Halcones. Otra penetración. Otra penetración ahí de Daniel López. Uno de los dos movedores titulares que presenta el día de hoy Sergio Valdeolmillos. Se encuentra molesto por ahí algunos reclamos a los jueces del encuentro. Pero pues están arriba en el marcador en este momento. Abejas 4, Halcones de Xalapa 7. Ya se fueron 5 minutos de este primer periodo. Halcones de Xalapa, que estos minutos les servirán para buscar ese ritmo que les hace falta. Fueron 6 semanas en las que no tuvieron actividad. Recordar que apenas el 6 de octubre comenzaron a trabajar en pretemporada. Es decir, tienen apenas 2 semanas. Cosa muy distinta a Abejas. Abejas tiene prácticamente desde inicios de septiembre trabajando, y eso puede ser factor al final de cuentas en este encuentro. Sí, aunque poco a poco el equipo de Halcones se va consolidando en la cancha, Luis, y además con varios de sus jugadores titulares. Bueno, Halcones tiene 2 cuadros que podrían ser titulares cualquiera de los dos, pero esperemos que Abejas se esmera en la defensiva. En estos momentos aflojó la marca y Halcones ha aprovechado para meter puntos en la pintura a través de coladas. Aquí entre el público vemos a la guapa Lucy, ex Abeja de la Universidad de Guanajuato, que nos acompaña también aquí en la cancha. Y ahí los Halcones de Xalapa tardan en salir. Tienen los mismos hombres. Molesto ahí el entrenador de Halcones. No sabemos qué es lo que comentaba los árbitros. Pero Abejas, del apoyo de su público, debe dar más. Buena flotadora ahí de Víctor Buena. Así ya se acerca Abejas. Abejas tiene 6, Halcones de Xalapa 7, con 4:27 en el reloj. Ahí Román Andrade en la marcación pegajosa sobre Daniel López. ¿Quién se mueve? No hay movimientos de sus compañeros y así es complicado. Ya trata de meterse, se apoya ahí con Jesús Fernández. Va en el disparo de 3 puntos. No se animó Yamel Orn. La presión ahí de fuerte de Maciu Matis. Ya se metió a la zona de pintura. Y con un segundo en el reloj, ahí la dejada para muy bonita canasta, 6, canasta por cierto, Luis Morales. Así es este jugador que la temporada pasada con Soles pues también le hizo mucho daño, sí, a Abejas aquí en la colmena, y que precisamente un elemento de ex Abejas fue a ocupar su lugar allá en Mexicali, Eugene Phelps. Excelente tapa ahí de Yamel Orn precisamente, pero alcanza
alcanza a enmendar la cuestión Néstor Colmenares. Ya pone dos puntos el movimiento rápido Orlando Méndez y consigue la falta de Víctor Huelna y a punto de conseguir ahí también la canasta para... Ahí, y así es, y va a la línea Orlando Méndez, un gran tirador ahí de libres, un alto porcentaje y la primera falta de Víctor Huelna, por cierto. Hace su primer tiro y se queda corto Luis Morales. Así es raro en Orlando Méndez, porque Orlando Méndez es un excelente, excelente disparador. Y ya falla el segundo, pero hay error en el equipo de Béjar. Daniel López recupera la bola, ya la tiene Orlando Méndez, le da un poco de pausa. Daniel López buscando armar la jugada desde atrás, Yamelón. Este es Noé Alonso. El movimiento es de Orlando Méndez. Para él va la bola. Ahí haciendo la función de poste. Muy bien Jesús Fernández. Ya lo tiene en la marcación Néstor Colmenares. El disparo de larga distancia. Bonito disparo de campo. Y pone dos puntos más para la visita. 8 contra 11. Muy buena acción ahí de Orlando Méndez. Se quita al hombre. Hace el salto de reversa. Y mete una canasta de elevación. Para hacer dos puntos más. Abejas buscando la manera y Néstor Colmenares un largo tiro y viene Halcones nuevamente. El robo increíble de Néstor Colmenares. Bien, y la retaca Luis Morales ante el beneplácito del respetable, que se levanta de la butaca para aplaudirle a este venezolano que ha venido a darle mucha fortaleza al cuadro Abeja. Así otra es. Vez floja la defensa, se mete hasta la cocina Daniel López. Mucho daño está causando ahí. No hay asistencia defensiva. Ahí Román Andrade para el mágico Mati. Néstor Colmenares recibe ahí en el área. Sí, le marcan la falta. Es a Yamel Orn, ya es su segunda falta del encuentro para el número 24. Néstor Colmenares de nueva cuenta, pues demostrando sus dotes ofensivos. Sí, un jugador muy completo, Néstor Colmenares. Juega la posición 4-5 natural, sin embargo, es un excelente, se convierte en un delantero de poder temible. Ahí para la defensa de los equipos contrarios. Y hace efectivo el primer disparo Néstor Colmenares. Con esto 11 contra 13 a favor de la visita. Vendrá de nueva cuenta Colmenares. Y lo hace efectivo, ya tiene 6 puntos. Este poste que pues ha convertido en una de las piezas clave en el esquema de Daniel Jaule, y ya esto se pone un punto. Abejas 12, Halcones de Jalapa 13, y ya un movimiento. Ya viene Steve Monreal, el franco tirador por parte de las Abejas. Noé Alonso, la marcación pegajosa de Víctor Buelna. La serie de fintas, pasa para Daniel López. Por cierto, también llevo movimiento por parte de Jalapa, está en la duela Dan Parada, el pase es para él, le pega en el pie. No hay, hay error, ahí entre estos dos hombres, precisamente Daniel López y Dan Parada. Y el balón es para Abejas, escapa la oportunidad ofensiva. Y allí viene la presión de Halcones, toda la cancha. Llega tarde Noé Alonso. Y Steve Monreal fácilmente tiene la bola Román Andrade. Y un largo tiro de tres puntos desde el Pípila, señores. Desde el Pípila, Pepe. Víctor Huelna teniendo sus primeras unidades en este encuentro y le da la ventaja al equipo de Halcones de Jalapa. Aquí la falta de Colmenares. Ah, complicada esta jugada. Sí, hay dudosa. Tapa sobre Yamel Orn, pero finalmente está la marcación y se va a descansar Néstor Colmenares. Viene movimiento e ingresa a la duela Alexis Cervantes. También ya ingresa por Jalapa Pedro Mesa, este jugador mexicano también de excelentes condiciones. Es efectivo Yamel Orn, sus primeros puntos en este encuentro.
se perfila para hacer su segundo lanzamiento y lo hace bueno. Y otro cambio. Mira más quién viene, Pepe. Sí, la mano mágica de Víctor Mariscal. Esperemos que dure tiempo en calentarse, Luis Morales, porque verdadero peligro Víctor Mariscal en ofensiva. Víctor Mariscal, donde pone el ojo, pone el balón, ¿no? Sí. Hay error de Alexis Cervantes y va a ser Alexis balón. Cervantes. Balón para Halcones de Jalapa. El juego pasado, si no me equivoco, Víctor Mariscal estuvo rondando los 30 puntos el juego pasado aquí en Guanajuato. La mayoría de ellos con disparos de 3, si no me equivoco, fueron como 8 disparos, 8 o 9 disparos sí, de 3 puntos, los que Mariscal le anotó al equipo de Guanajuato. Aquí sí, la falta de Víctor Huelna. Temible el potosino Víctor Mariscal. Y un cambio, Víctor Huelna con 2 faltas sale de la cancha. Y Cristian Cortés en acción, le ha faltado a Cristian. Ha tenido destellos, pero en general le ha faltado demostrarnos más básquetbol. Y Noé Alonso anota la primera, Luis Morales. Tal vez de los refuerzos de Abejas, el que le ha costado más trabajo en este inicio de campaña, el México-Argentino, Cristian Cortés. En general ha tenido buenas cuentas, pero sí, ha tenido pocos minutos y le ha costado mucho. Aquí viene el movimiento rápido de Abejas y la retacada de Magiu Matis. Retacada ahí del mágico Matis. Dice, aquí estoy. Y aquí el error de Jalapa. Hay falta de comunicación entre Víctor Mariscal y Noé Alonso. Y el balón es para las Abejas. Restan 35 segundos. Abejas 17, Halcones de Jalapa 16. Mira Cristian Cortés, el pase ahí para Magiu Matis, retrasa ahí en corto para Román Andrade, ya se quitó Adán Parada, abre para Cristian Cortés, el disparo de 3 puntos, pega en el aro, parece que la recupera Matis, no, finalmente es Adán Parada y es balón para Jalapa, el movimiento rápido, este es Jovan Harris, la roba Steve Monreal, el pase para Magiu Matis, completamente solo, ¡toma la retacada! ¡La retacada! Y así parece Magiu, que se va a terminar. Mágico Matis. Última jugada, son 2 segundos, viene Jovan Harris, no va a alcanzar, se le va a acabar el tiempo. Ya esto ya no contó, reclamaban falta. Y bueno, la afición se levanta de su silla para aplaudirle a sus Abejas de Guanajuato. Abejas tiene la ventaja, 19 puntos contra 16 con este emocionante cierre de primer cuarto. Feliz la afición de Guanajuato, Luis Morales. Increíble lo que se ha vivido, una emoción similar a la que se vivió el jueves pasado contra Halcones Rojos. Vamos a hacer una pausa y regresamos a través de www.mbtelevisión.com.mx. Este juego Abejas 19, Halcones de Jalapa 16. Regresamos. Estamos aquí en MD Televisión con el segundo cuarto de las Abejas contra Halcones, 19-16, ventaja para los locales. Y ahí con el regaño para los animadores que no les salió el truco y el show más bien. Y sí, la gente está metidísima en el juego. Y no ha pesado ahí la presencia del gigantesco Adán Parada. Aquí viene Víctor Mariscal. Muy fuerte la defensiva de Abejas. Un largo tiro. No tocó el aro. Desconcertado el equipo de Halcones, Luis Morales. Una buena defensa de Abejas ahí, pasada la media cancha. Así es, Jovan Harris, este ex elemento Abeja que en alguna ocasión, hace 2 temporadas, formó una tripleta. Hay muy buena colada de Román Andrade. Comentaba, Jovan Harris formó una increíble tripleta con precisamente Magiu Matis y con Lorenzo Güey. Sí. Lorenzo Güey, del famoso Lorenzo. El inolvidable Lorenzo. Que pues hicieron de las suyas aquí en la colmena.
hace dos temporadas precisamente. Después Jovan Harris, bueno, pues salió del equipo de... Sufrió una lesión en aquel entonces que le impidió terminar la temporada. Y después pues se fue al equipo de Halcones de Jalapa. Aquí hay un error de precisamente de los Halcones. Nuevamente ahí. Mira, Pepe, de destacar la actuación ofensiva de Néstor Colmenares. Es el mejor anotador de Abejas hasta el momento. 10 puntos que tiene este poste. Sí, de destacar su actuación en la zona de pintura. Sí, peligrosísimo Colmenares. Aquí en Abejas se mete Cristian Cortés. El pase para Matthew Matis. Y ahí le marcan la falta. En el último instante, Adam Parada le comete la falta al mágico Matis, que va a la línea. Descontrol de los visitantes, cosa que debe aprovechar Abejas. Una defensa muy marcada, hombre a hombre, que ha descontrolado totalmente el equipo visitante. Y el mágico Matis falla el primer intento normalito. Es uno de los puntos débiles del equipo local. Ahí se perfila para hacer el segundo lanzamiento. El mágico Matis hace la elevación y falla nuevamente, pero Alexis recupera. Otra vez el mágico y una canasta de medio gancho. Así es, se quedó corto Alexis Cervantes, pero Matthew Matis haciendo bien su labor, tomando el rebote y marcando para la casa. Este es Pedro Mesa, abre para Víctor Mariscal. El pase debajo del aro, parada en parada. Le falla el disparo, viene la respuesta rápida de Steve Monreal. Le pone pausa. Este es Cristian Cortés, regresa para Monreal. La marcación ahí en cosa de Víctor Mariscal. Se la marcan ahí a Mariscal, una serie de manotazos. Mariscal y Matthew Matis. Y precisamente los gigantescos. Precisamente después de la falta, Víctor Mariscal se va a descansar. Reingresan ahí Jamel Horn y Jesús Fernández. Ya están sobre la duela. Román Andrade. Ahí con la serie de fintas sobre Noé Alonso. Disparo de campo que pega en el aro y ya lo baja ahí Jamel Horn. Este es Pedro Mesa. Rápido el movimiento para Noé Alonso. Jesús Fernández y bonita. ¡Gol! Sí, deportivamente el mágico Matis sostiene al jugador para que no se vaya a golpear y entra Nelson Colmenares a la cancha y se va al descanso el mágico Matis. Y se va en medio de una ola de aplausos, mágico Matis, por su actuación hasta el momento. Gran labor del mágico para el mágico. Jamel Horn hace efectivo el primer... el primer tiro libre. Siendo certero, 3 de 3 para Jamel Horn hasta el momento desde la línea. Y el cuarto, en este encuentro también lo hace efectivo. Son 23-18 con 8 minutos en el reloj. Román Andrade para Alexis Cervantes. Este es Cristian Cortés. La presión de Pedro Mesa. Ahora para Steve Monreal. Disparo de 3 puntos. Franco tirador. Larguísimo tiro ahí del zurdo Steve Monreal desde el merito pípila, señores. Y ojo, ya son 8 de ventaja, la mayor en este encuentro. 26 contra 18, 7:40 en el reloj. Este es Pedro Mesa. Jamel Horn. El movimiento de Noé Alonso y va a ser balón. Va a ser balón para Abejas. Una pausa, ¿no? Es balón para Abejas. Ahí los árbitros pues no pudieron percatarse bien de a qué elemento le pegó. Ahí entre Noé Alonso y Cristian Cortés, pero finalmente es balón para Abejas. Ya se reanuda Cristian Cortés. Este es Steve Monreal. La presión de Jovan Harris. Abre para Cristian Cortés. El movimiento ahí de a Pettigrew en la zona de pintura. No alcanza a entrar el balón. Y ya lo tomó el rebote de Jesús Fernández. Este es el movimiento rápido. Noé Alonso, la dejada ahí para poner ya 20 para Jalapa. Un bonito rompimiento ahí de 3 pases para hacer la canasta, como lo marcan los cánones del básquetbol.
Y va bien nuevamente Abejas. Steve para Cristian Cortés. Buen pase ahí en la zona. ¡Ah, caramba! Pero en la segunda intenta Pettigrew. El grande anota ese remate para darle más ventaja al equipo de Abejas, Luis. Enmienda su error Pettigrew porque en el primer intento se quedó corto. Y mira qué bonita canasta de sí. Jesús Fernández. Pero bonito encuentro, mucho dinamismo en la cancha. Los equipos entregados. Estamos viendo dos equipos muy técnicos, muy bien entrenados. Una colada suave. Ahí Jesús Fernández tratándose de ayudar con el pie. Los árbitros no marcaron nada, pero Steve Monreal consiguió la canasta. David Mesa tiene la bola. Entra a la zona de pintura, el pase para Jesús Fernández, le rebota en el pie y sigue siendo balón para Jalapa. El disparo lejano de Jovan Harris, pega en el aro y ya lo baja Alexis Cervantes. Cristian Cortés le imprime tranquilidad a esta jugada. Román Andrade, este es Alexis Cervantes. Otra vez para Cortés, otra vez para Andrade. Se mete a la zona de pintura entre Pedro Mesa y le marcaron la... le marcaron viola. Sí, caminó, Andrade caminó y con el balón entre las manos. Muy buena defensa ahí de Noé Alonso y Pedro Mesa. Sí, esperemos. Este es Daniel López, aquí con Orlando Méndez. Jesús Fernández trata de darse la vuelta sobre James Sandoval y le alcanza a bloquear la bola. Ya viene la ofensiva de Abejas. Cristian Cortés abre para Román Andrade. Pasa a James Sandoval que acaba de ingresar. Otra vez para Cristian Cortés. Ningún compañero se acerca, así es complicado. Ya lo hace ahí apoyando James Sandoval. El pase es para él. Y bonito, cambio de perfil. Hermosa canasta de reversa. Cambia la bola de mano. Tremendo. Y ahí abriendo su cuenta personal James Sandoval. Y ya son 10 de ventaja. Abejas 32, Halcones de Jalapa 22. Son 4:54 para que termine este segundo periodo. Y Abejas siendo mejor, siendo contundente en el aro rival. Y teniendo buena defensa. Pues está aguantando ahí la ofensiva de Halcones de Jalapa, una ofensiva de poder, que bueno, la rotación no ha sido la respuesta, al menos en esta primera mitad. No encuentra la forma Sergio Valdiomil de parar a un equipo Abejas que está enrachado con una serie de rompimientos. Ahorita Cristian Cortés le da una excelente asistencia ahí ¿quién fue? Y luego hace una bonita canasta de reversa para atrás. Y la gente feliz de la vida, Luis Morales. Así es, agradecerle a los aficionados que nos siguen a través de www.mbtelevision.com.mx. Ya llevamos este encuentro entre Abejas y el equipo de Halcones de Jalapa. Muy bonita canasta James Sandoval al pase efectivísimo de Cristian. Y sobre todo importante porque ha sido uno de los hombres a los cuales Daniel Jaule le ha dado menos minutos en este inicio de temporada. Y qué mejor para James que en los pocos minutos que pueda estar sobre la duela, pues respondiéndole ahí, siendo certero y haciéndose presente en el tablero rival. De hecho, normalmente James Sandoval responde. Para mi gusto, sí le dan poca oportunidad. Ya se reanudan las acciones y está sobre la duela Franco Harris. El segundo de los de la dinastía Harris González. Este es Jesús Fernández, de espaldas al tablero, la dejada. Y no pudo llamar Horn en el rebote. Gracias. Aquí Daniel López con el robo. Ahí Román Andrade no le quiso cometer la falta y muy bien lo aprovecha Daniel López. 32 contra 24. 4-3 en el reloj. Esto es Steve Monreal.
la marcación de Franco Harris. Ahora toca con Pettigrew. Román Andrade hace la pantalla y ahí la deja Román Andrade. Canasta de antología. Y también hace daño en el aro rival Román Andrade, el número 25. Que también ha estado muy incisivo a la ofensiva en esta campaña. Con Pettigrew y con Mati son los mejores anotadores de abejas. Orlando Méndez retrasa para Daniel López. Viene el disparo lejano y lo hace efectivo. Bonito disparo de tres puntos. Largo disparo ahí. De Daniel López, el español. Ya se recorta esto. 7 de ventaja para abejas. 34 contra 27. 3:28 en el reloj. Este es Stephen Pettigrew. El pase para Cristian Cortés. Bonito, bonito disparo. Bonita asistencia de Pettigrew. Y mejor el enceste de Cristian Cortés. Otra hermosa puerta atrás ahí de Pettigrew para Cristian Cortés. Y viene el robo de abejas, Steve Monreal, solo en la zona de pintura. En el choque, no marca nada, Pettigrew la toma y hace efectiva ahí la canasta. Me parece una jugada peligrosa de Jamel Horn, le deja ir todo el cuerpo a Steve Monreal. No hay marcación, pero Pettigrew hace efectiva la canasta. Ya son 11 de ventaja, 38-27. Este es Franco Harris, efectivo desde 3 puntos, pero no toma el rebote Orlando Méndez. Y Cristian Cortés aparte le comete la falta. Sí, un pequeño resbalón ahí de Cristian Cortés. Un parpadeo y Orlando Méndez se pone vivo y nota una canasta. Y va a la línea para intentar la jugada de tres puntos. Esto no contó, esta canasta no contó, por ahí los árbitros habían dado la pausa y se vino el movimiento con el ingreso de Mathieu Mathis. Vendrá con su primer intento Orlando Méndez, lo hace efectivo. Finalmente sí lo dieron por válido, hizo efectivo los dos. 38-31. Mathieu Mathis debajo del tablero. Ya, bonita canasta de Mathieu Mathis. Venciendo en el uno contra uno ahí a Jesús Fernández. El poste español de Halcones de Xalapa. Viene aquí, se va a animar de tres, no lo hizo. Se acerca, retrasa para Daniel López. Tal vez con mejores hechuras en este rubro. Deja la flotadora y ya son 40 contra 32. 2:18 en el reloj. Y Halcones de Xalapa, pues que haciendo al menos lo que le corresponde en esta circunstancia, ¿no? Evitando que abejas escapen del marcador. Disparo lejano de Steve Monreal. Tres puntos más para el francotirador de abejas. Mano calientita ahí. Steve Monreal. Un zurdazo de larga distancia. Otra falta más de Cristian Cortés. Que se va a ir al descanso, se va a ir al banquillo. E ingresa el capitalino Bogart Castillo. La segunda falta de Cristian Cortés y por eso se va a descansar unos minutos. Ya reanuda Halcones de Xalapa. Este es Jamel Horn. La finta sobre James Sandoval, se mete a la zona de pintura, se da la vuelta, bonita finta y ahí en la canasta. Muy bonita canasta ahí de media vuelta, una finta sensacional que quita la marca. Y esto se acorta a 9 puntos, 43-34, resta 1:38. La tiene Pettigrew. La marcación de Orlando Méndez, se mete y se metió a la zona de pintura y perdió la bola, pero sigue siendo balón para abejas. 11 segundos para esta jugada. Mathieu Mathis. Y sigue por siendo poco, balón y para abejas. Ahí de balón. Afortunadamente la bola salió. Y hay tiempo fuera, Luis Morales. Así es, ahí Daniel López. La presión sobre Bogart Castillo impide que tome la bola, pero el balón sigue siendo para abejas. De nueva cuenta, estamos observando un juego de alta calidad, Pepe. Halcones de Xalapa que pues le está costando aguantar a la ofensiva del equipo de abejas.
aquí Matis, Stephen Pettigrew están encendidos. Steve Monreal de larga distancia. Halcones de Jalapa no logra descifrar la defensa, pero pues sigue ahí en la pelea. Son 9 de diferencia. Es poca la diferencia relativamente en un encuentro de básquetbol. Sin embargo, lo importante es que Abejas tiene ya más de 8 minutos teniendo el control del juego a base de rapidez y de pases, puertas atrás, pick and roll, y se mantiene arriba en el marcador a estas alturas del partido. Luis Morales, esperemos que resista la presión de Halcones, que de alguna manera hay que tenerle respeto, es un gran equipo, tiene jugadores muy valiosos, hay que aprovechar que todavía no entran en ritmo, y esperemos que Abejas se alce con otra importante victoria esta noche. Así es, y sobre todo porque Abejas está acrecentando la ventaja. Inició este cuarto con ventaja de 3 y ahora es de 9 puntos. Así que Abejas ahí haciendo su trabajo. Ya se va a reanudar el partido. Bogart Castillo, recordemos que Abejas tiene 9 segundos para realizar esta jugada. Ya lo hace ahí con Stephen Pettigrew. Se mete a la zona de pintura. La marcación sobre Jesús Fernández y le marcan el foul ofensivo a Stephen Pettigrew. Ahí cayó Jesús Fernández y le marca la falta a Pettigrew, su primera de este encuentro. Ya reanuda Jalapa, Daniel López, y la marcación ahí de Bogart Castillo, que evita que vaya de frente al aro rival, a seguir de espaldas. Viene la Orlando ofensiva. Méndez ya con la bola. ¿Qué hace? Se mete a la zona de pintura. ¡Ay! Bien, muy bonita canasta de Orlando Méndez. A pesar de la presión de la defensa de Abejas, hace efectiva. 43-36. Este es Steve Monreal. Deja atrás a Daniel López. Hace ahí el picanro con James Sandoval. Retrasa para Bogart Castillo. Se anima de 3. Ah, pega en el aro. Ya baja el rebote. Jamel Horn. Ahora abre para Daniel López. Y atento ahí Bogart Castillo a hacer la presión. Haciendo bien su fusión de poste Jamel Horn. Pero corre el reloj. Daniel López, ¿qué hace? Se mete a la zona de pintura. Retrasa. No encuentra a nadie. Y el que encuentra es a Steve Monreal. Abre para James Sandoval. James Sandoval, dale un poco de pausa al juego. Mathieu Matis, otra vez para James. Desde 3 puntos. Se anima. Queda corto. Pero lo toma Pettigrew. Y ahí debajo del aro. Se apoya con el tablero. Y pone 2 puntos más para Abejas. Restan 21 segundos en el partido. En el cuarto. Y ya Abejas se pone otra vez a 9 puntos, 45-36. Bien, y de buenas, Pettigrew atento, ahí recoge ese balón que no llegó al aro y mete 2 puntos más para el cuadro local. Esto es lo que requiere Abejas, ser contundente, porque sabemos que en cualquier momento Halcones de Jalapa puede imprimirle ese juego rápido de pases de primera intención. En cuanto reciben los jugadores de Jalapa, se mueven rápido sobre la duela y pueden disparar desde el perímetro de 3 puntos, y esos disparos de 3 puntos son fulminantes. Sí. Recordarán que en uno de los últimos partidos, pues Halcones de Jalapa le metió cerca de 28 disparos de 3 puntos, una cantidad importante y que sin duda puede ser una losa muy pesada para Abejas. Así es, el equipo de Jalapa es muy peligroso y no se le debe permitir que tenga una racha de puntos. La defensa hasta este momento está funcionando adecuadamente, pero sobre todo la gran ofensiva que está desarrollando esta noche el cuadro local de Abejas de Guanajuato. Ya reingresan los equipos a la duela, pues con 21 segundos en el reloj. Abejas 45, Jalapa 36. De Ijao le quiere terminar los 21 segundos a todo vapor con una personal presionada toda la cancha. 20 segundos para hacer la jugada. Le marcan la falta ahí a Bogart Castillo. Mala decisión ahí de Bogart Castillo, porque el equipo de Abejas está en faules con acumulados y va a mandar a López a la línea de tiros.
Ahí Valdeomillos manda a Dan Parada para la recuperación de rebote en esa última jugada. Y ojo, porque también manda Franco Harris buscando tener la bola y en esos 3 segundos retrasarla y reducir la ventaja de manera considerable. Sí, hacer un tiro de 3 puntos. Por lo pronto hace efectivo el primer disparo Daniel López y ya son 37 para Xalapa. Atento ahí al rebote, Adán Parada, Jesús Fernández, las dos torres del equipo veracruzano. Pero lo hace efectivo. Tienen 2 movimientos, uno por bando, Mariscal y Román Andrade a la duela. Sí, Daniel Jaule también se pone vivo y quiere mandar otro botador para tener mayor control de balón en los últimos segundos. Es un solo tiro. Y Steve Monreal, que ha estado muy certero. ¡Ah! Elevado, y se termina este segundo episodio con una ventaja de 7 puntos para el equipo local, Luis Morales. Así es, no quiso entrar ese último disparo de Steve Monreal. Nos vamos a una pausa con la ventaja de Abejas, 7 puntos. Abejas 45, Halcones de Xalapa 38. No se despegue de www.mbtelevisión.com.mx. Regresamos con la segunda mitad de este encuentro. Ya estamos de regreso aquí en la colmena de Guanajuato con este partido entre las Abejas. Están derrotando al medio tiempo 45-38 al equipo de Halcones de Xalapa. Un duelo interesantísimo y vibrante que hemos visto el día de hoy, Pepe. Así es, Luis Morales. Abejas debe de aprovechar que la pólvora la trae muy mojada Halcones de Xalapa. Su mejor anotador, Daniel López, con 13 puntos. Orlando Méndez, que es uno de los mejores de la liga, solamente 6 puntos. Y Abejas, enrachado, sigue dominando la duela. Ahí viene el encuentro, Víctor Buena. Le hacen doble equipo, recibe Colmenares. Hasta este momento el mejor anotador por Abejas con 10 puntos. Y ahí va Halcones de Xalapa. Le urge meter puntos Luis Morales. Así es, necesita... al menos en este inicio de tercer periodo reducir la ventaja. Cosa que no hace aquí, vaya el disparo de 3 puntos Jesús Fernández. Ya la tiene Pettigrew, se mete a la zona de pintura, da la vuelta. No pudo hacer muy bien ahí la canasta y ya la tiene Xalapa. Viene el rápido rompimiento de Daniel López, ya le da la pausa. La marcación ahí de Víctor Buelna. Se mete a la zona de pintura y la flotadora y hace efectivo el disparo. 45-40, ya se pone esto. Abejas baja el balón semilento, tiene Pettigrew para Mati, Román Andrade con su marca muy cerca y Orlando Méndez, el mágico Matis en 1 contra 1, y le saca la falta ahí el grandote Jesús Fernández y Matis. Va a la línea, tiene 2 tiros. La segunda falta del español Jesús Fernández y vendrá Matis. Que el día de hoy únicamente ha tenido 2 oportunidades en el tiro libre y las 2 las ha fallado. Aquí hace efectivo 1 de 3 para Matis desde el tiro libre, tomando su 9.º punto en este partido. Y con la oportunidad de ser el doble dígito. Ahí ya lo tiene Matis. 47-40 con 8.43 en el reloj. La salida aquí con Orlando Méndez.
Deja algo de espacio Víctor Buena y lo aprovecha ahí para tocar a Noé Alonso. Abre por con Jesús Fernández. Daniel López se mete a la zona de pintura para el español Jesús Fernández. Mejor la va ahí en la tapa de Stefan Pettigrew. Ya tiene Román Andrade, pase para Víctor Buelna. El disparo de campo que se pasa, pero lo toma Magiu Matis. Está debajo de la pintura, toca para Néstor Colmenares. La presión de Jesús Fernández. Y le marcaron la falta a... Tres segundos, perdón. Y es balón para Xalapa. Ahí por poco la roba Víctor Buelna. Hay un empellón de Orlando Méndez, que se olvida de la bola y acá Víctor Buelna, llama el horn con el error, pierde la bola, ya lo tiene Abejas. Y bien Daniel López ahí. Alcanza a evitar el balón para Abejas. Visitante. Perdón. Así es, esas fallas que le han costado a Xalapa. Bueno, aquí reclama Matis la falta de Jesús Fernández, pero al final de cuentas va a ser balón para la visita. Ya reanuda Daniel López. La dupla de españoles de ahí de Xalapa. Daniel López y Jesús Fernández. Ahí se da la vuelta. Está de espaldas Daniel López. La marcación de Román Andrade. Abre para Orlando Méndez. Y la canasta de tres puntos. Ahí reclamaba Néstor Colmenares. Un empellón de Jesús Fernández. Sin balón, sin embargo. Pues no hay marcación y Orlando Méndez lo aprovecha. Ya se reduce esto a 4 de ventaja para los locales. 47-43. Y ahí está la falta de Daniel López. Molesto Daniel Jaule por esta infracción de Daniel López. Sí, Daniel Jaule le comenta al árbitro que es foul intencional. Sin embargo, no... Sacan de la banda, Víctor Buelna eleva ahí, se queda corto. Y viene otro rompimiento de Halcones. Daniel López, el más peligroso en la ofensiva de Halcones, para otro error ahí ahora de Harris. Ah, caramba, ahí se rompe un poco el ritmo. El mágico Matis, uno contra uno. Y le saca la falta ahí a Fernández. Es la falta de Noé Alonso, su primera en el partido. Pero muy bien la jugada ahí de Matis. Porque precisamente como lo comentas, Pepe, se rompió el ritmo, se rompió la sorpresa. Pero aguanta muy bien la bola para agarrar ahí la falta en contra de Noé Alonso. Y el tercero libre consecutivo anotado por Matis. Va al cuarto tiro libre. Ahí su ritual, bota el balón, se prepara la elevación y se queda corto ahí. Ahí hay otro aventón de Jesús Fernández que no ve el árbitro. Viene el disparo ahí de Jamel Horn que se... pierde y ya la tiene el equipo de Abejas. Este es Néstor Colmenares. Con Magiu Matis. Ahí las pintas. Y ahora sí le marcan la falta a Jesús Fernández. Me parece esa... pues no lo era tanto, ¿eh? Las sí. Otras eran más claras. Dudosa, pero bueno. Ahí es la tercera falta de Fernández. Ojo, ojo, ya se mete en peligro ahí el español. Y bueno, mientras Magiu Matis se dispone a cobrar los tiros libres, mandarles saludos a las personas que nos siguen desde www.mbtelevisión. Cortísimo. Hasta cómico se vio el tiro ahí de Matis, Luis. Pequeño error ahí de Matis, de desconcentración. Sí. Pero otra vez se queda corto, vez Matis. Corto. El pase largo para Jamel Horn, se alcanza a recuperar, la tiene Orlando Méndez. El bonito disparo de campo, lo hace muy bien ahí apoyándose el aro.
Y ya se acerca el equipo de Jalapa. 48-45, 6:07 en el reloj. Ah, el error de Víctor Buelna. Error de Víctor Buelna y luego comete la falta. Viene Adán Parada, seguramente será por Fernández, que ya tiene 3 faules personales en su haber. Y Adán Parada no ha aportado absolutamente nada al equipo. No rebotes, a pesar de su gigantesca estatura. Así es, Pepe, y ahora sí aprovechamos para mandarle saludo a las personas que participan en la transmisión del partido. Gente de Guanajuato, incluso de Trinidad y Tobago, apoyando a Halcones de Jalapa. A Juan, ahí a gente de Guanajuato. Y también aprovechar para mandarle un saludo al gerente deportivo de Abejas, a Rodrigo Flores, quien el día de mañana 20 de octubre, es el cumpleaños del gerente. Ah, muchas gracias. Ardua labor en la dirección de Abejas. Rodrigo Flores. Otra vez tardan demasiado los Halcones de Jalapa en reingresar a la duela ante la displicencia de los árbitros, sí. Que ni siquiera les llaman la atención. Sí, Luis, pero el juego ha entrado en un bachecito. No hemos tenido emociones. Los equipos semilento el juego. Y esperemos que vuelva a su ritmo de los primeros 2 cuartos. Ahí otra vez Halcones, y desde luego esto es bueno para Halcones. Ya baja el rebote Matis, la tiene Cristian Cortés, aguanta la bola, pase para Steve Monreal, se mete entre dos torres y pierde la bola. Noé Alonso la abre ahí con Orlando Méndez, otra vez para Alonso, viene el disparo de 3 puntos ante la presión de Matis, pero excelente el rebote que lo toma Orlando Méndez, pero pisa la línea, se le terminó el terreno de juego. Sí, desconcentrados los jugadores de Jalapa, afortunadamente, y a pesar de eso están a 3 puntos solamente. Sabemos que Abejas empiece a anotar. Sí, porque el partido, como lo comentas, Pepe, ha caído en un bache, pero ojo, porque Jalapa ha recuperado terreno. En este tercer cuarto ha marcado 7 puntos por apenas 2 de Abejas. Sí. Por 3 de Abejas. 3 Abejas. Sí. Y aquí, mientras marcan la falta de Yamel Horn, que también se mete en problemas de faltas, ya tiene 3. Solamente 3 puntos de Abejas en casi 5 minutos de juego, y esa desconcentración es muy grave. Afortunadamente Abejas, perdón, Halcones, sigue naufragando ahí en la cancha sin poder encontrar el ritmo. Y Colmenares, que hasta el momento es el mejor anotador del equipo local, mete su punto número 11 ahí del tiro libre. Y falla la siguiente. Pero toma el rebote, Petigrú. Y ahí es Matis. Tremendo. Matis, el que alcanza a recuperar la bola. Y pone 2 puntos más para Abejas. No, Colmenares fue, ¿no? No, fue Matis, finalmente, sí. El último que tocó la bola. Es para 3 puntos. Toma el rebote Noé Alonso. Otra vez para Horn, se da la vuelta. Viene el bonito disparo de campo. El bloqueo de Matis, pero queda pase para Adán Parada, que se equivoca. Muy débil el disparo de Adán Parada. Y ya tiene el balón Abejas. Es Néstor Colmenares. Ahora es Cristian Cortés. El movimiento es Steve Monreal. Para él va la bola, se da la vuelta.
Pase para Néstor Colmenares, se mete en la zona de pintura. Ahora es para Matis, está debajo del tablero y para dos puntos más. Excelente combinación que está teniendo Colmenares y Magiu Matis. Una triangulación ahí de abejas de pases. Matis nuevamente y en 1-2. Y la gente feliz, la gente despierta con los emocionantes encestes del equipo local. Y es que Abejas está siendo muy inteligente porque está aguantando los embates de Jalapa y le responde con una cucharada de su propio chocolate con rompimientos inmediatos que le están ayudando a vencer el aro rival. Ahora ya la ventaja de nueva cuenta se hizo de 10 puntos con 4-10 en este tercer cuarto y por eso Sergio Valdeolmillos de inmediato manda a pedir el tiempo fuera. Así es, Luis. Un poco apagado estaba ya Abejas, únicamente había anotado 3 puntos, sin embargo en una racha de rompimientos rápidos a base de pases logra tener el control de juego a 55-45 del equipo rival que no encuentra el aro, no encuentra el camino y eso lo está aprovechando a las mil maravillas el equipo local. Así es, Halcones de Jalapa que le está costando mucho en apenas 3 disparos de 3 puntos para Jalapa en este encuentro. Raro que a estas alturas Halcones de Jalapa apenas tenga ese número desde el perímetro. Sí, vemos un equipo de Jalapa desmotivado, con la cara al piso, no sabemos qué pasa internamente, pero no es el equipo de Jalapa que estamos acostumbrados a ver jugar. Ahí viene nuevamente Harris. Este es Franco Harris, que también ha estado errático desde los 3 puntos. El robo increíble de Cristian Cortés sobre la torre. Adam Parada. Román Andrade aguanta la bola. Este es para Néstor Colmenares. Le da vuelta, se encuentra con Adam Parada y con el tablero. Su mejor aliado para Néstor Colmenares, el tablero. Y pone 2 puntos y lo festeja con Daniel Jaule. Son 57 contra 45. Ya son 12 la diferencia. 3:30 en el reloj. Este es Jesús Fernández con Franco Harris. ¿A quién va la bola? La bola para Daniel López. Empieza la rechifla en la colmena. La flotadora con el reloj en ceros. Pero alcanza a contar la canasta. 57-47. Y Daniel López, el único jugador halcón que ha creado peligro ahí en la... Le quedó corto ahí Estefan Pettigrew y viene el rompimiento de Jalapa. Daniel López, pase para Adam Parada. Ay, ahora sí es efectivo Adam Parada. Y él mismo lo reconoce ahí con la reacción después de esa canasta. Por fin abre su cuenta particular Adam Parada. Luego de ya 4 disparos que había hecho el ex-seleccionado mexicano. Román Andrade se da la vuelta a la zona de pintura apoyándose con el aro. ¡Uy! Pettigrew no pudo, pero toma el balón con las dos manos y ya le marca la falta a Jovan Harris. Jovan Harris ahí con el contacto sobre Stephen Pettigrew. Finalmente fue Noé... Noé Alonso. A Noé Alonso se la marcaron. Al número 34. Sí, Alonso. Su segunda falta en el partido. 57-49. Sí, ahí Franco Harris cuarto. Levantaba la mano, pero la falta fue de Noé Alonso. Pettigrew anota el primer punto. En otras latitudes, Pepe Correcaminos le ganó 99-79 a Gansos. Correcaminos pues, con otra victoria ahí como local. Y Gansos sigue sin conocer la victoria, ¿no? Sí, así es. Es el único equipo que ha jugado todos sus encuentros. Ya son 8 y los 8 los ha saldado con derrota.
59-49, 10 de diferencia, 2:22 en el reloj, en el tercer cuarto. Jesús Fernández con la bola. Allá abre para Franco Harris. Es para su hermano Jovan. Se da la vuelta, la flotadora, pega en el aro, toma el rebote y recibe la falta de Cristian Cortés. Puede ser jugada de 3 puntos. Este es Steve Monreal con la bola. Hay James Sandoval que reingresó a la duela. Cristian Cortés, no hay quien se mueva. Ya le ayuda Matis. Viene el pase, pantalla para él. James Sandoval debajo del aro. ¡Ah! Se queda corto. Pero Matis, de manera inteligente, toma el rebote y la retaca ahí el mágico. 61-52. Jesús Fernández con la bola. Ahí apoya con Jovan Harris. Viene el pase largo para su hermano, Franco. La flotadora se queda corto. Ya lo tiene Steve Monreal. Ahí con el cambio de manos y la marcación pegajosa de Franco. La tiene Matis. Ahí toca, se la deja a Cristian Cortés. El golpe de Jovan, no hay marcación y toda la afición lo reclama. Ahí ahora le marca la falta a Jesús Fernández. Y ojo, la cuarta para el español. Es la cuarta para el español. Y mira, lo encara Cristian Cortés. Se va al descanso. Jesús Fernández busca ya a Cristian Cortés, pero no cae en la provocación del México-Argentino. Y el que reingresa es Jamel Horn, que también tiene problemas de faltas, tiene 3. Cristian Cortés en el primer intento. Ahí lo hace efectivo. Con algunos apuros, pero el balón ya está dentro. 62-52. Se queda corto y toma ahí el rebote de Amparada. Ya viene la contra de Jalapa. Daniel López con la bola. Pasa a medio campo. La marcación de Román Andrade. Y mira ahí. Hay un encontronazo entre Cristian Cortés, Adam Parada y Franco Harris. La tiene Franco. Toca para su hermano Jovan. La marcación ahí de Cristian Cortés. Por poco la roba. Daniel López vendrá con el disparo largo. Pega en el aro y ya lo baja Adam Parada. Otra vez para Harris. La tiene Jovan. La finta sobre Cristian. Y ahí hay un encontronazo entre Matis y Adam Parada y le marcan la falta al de Abejas. Le marcaron la falta a Mágico Matis. La segunda sí, fue doble falta, sí. Pero será balón para Jalapa. Sí. Le tocaba la posición a Jalapa. Pero Abejas se ve muy bien ahí a la defensiva. ¡Otra falta! Ay, los árbitros ahí increíbles se equivocan. Y mira, nada más. Román Andrade le gana el rebote ahí a Adam Parada, que le saca casi 20 centímetros. El disparo de 3 puntos del francotirador que pega en el aro y sale. La tiene Daniel López. ...11 segundos en el reloj... ...62-52... Daniel López no se anima a tirar, ya lo hace, el bloqueo de Matis, pero antes la falta de James Sandoval. Uy, marcan la canasta. Marcaron la canasta. Entonces son 2 puntos para Jalapa y vendrá Daniel López con la oportunidad de hacer la jugada de 3... Restan 6 segundos para que termine este tercer periodo. Daniel
López, ahí lo hace efectivo, 55 para Jalapa, el movimiento rápido de Abejas, quedan 5 segundos, Román Andrade, el disparo de 3 puntos, ah, pega en el aro, ya lo toma Loé Alonso, se acaba este tercer cuarto, ventaja para Abejas, se mantiene 7 puntos, 62-55. La misma ventaja del tercer cuarto, Luis Morales, estamos viendo gran juego de Abejas esta noche. Vamos a la pausa, regresamos con la definición de este partido. Abejas 62, Halcones de Jalapa 55. Inician las acciones del último cuarto, Luis Morales. Así es, Pepe Piña, 62-55, todavía la ventaja para Abejas. Y aquí, Jovan Harris, el pase para Noé Alonso, y le marcan la falta. Es a Cristian Cortés. La falta del México-Argentino. Su tercera ya en este partido. Vendrá Noé Alonso desde la línea de tiro libre, el exjugador del rival Halcones Rojos, y lo falla el primero. Ahora hace efectivo el segundo y ya se pone en 62-56. Cristian Cortés, la dejada ahí para Matis. Ahora es Steve Monreal. No se la pudo tocar a Matis, pero retrasa para Román Andrade. La marcación ahí, la finta de Román Andrade. Dejó sembrado a Daniel López. Un baile le pone. Bonita, bonito disparo de campo. 64-56. Este es Noé Alonso. Ahora con Franco. Otra vez para Alonso. Viene el disparo de 3 puntos. No se animó. Aguanta la bola, se mete a la zona de pintura, recibe la falta de Pettigrew. Son 9:07 para la definición de este partido y la ventaja es de Abejas, 64-56. Otra vez se equivoca Noé Alonso. Otra falla más para el número 34 de Jalapa. Otra falla más. Falla los dos tiros libres ahí. 2-6 para Noé Alonso desde el tiro libre. El seleccionado nacional Noé Alonso. Y ahora Cristian Cortés recibe la falta de Jovan Harris. La primera apenas para el exjugador de las Abejas y seleccionado nacional. La tiene Matis. Pase para Pettigrew en zona de pintura. Trata de darse la vuelta, bonita finta. Y aparte recibe la falta de Noé Alonso. Excelente juego de pies ahí de Pettigrew. El cambio de perfil ahí de Pettigrew dándose la vuelta, dejando atrás a Noé Alonso. Mete la canasta y aparte recibe el contacto que se traduce en la oportunidad de hacer la jugada de 3 puntos. Se queda corto. No, finalmente sí. Ya son 67-56. 8:43 en el reloj. La tiene Franco Harris. Ahora con Alonso. Para Jovan. No lo deja. Ya recibe la falta de Cristian. Y aparte, metió el triple. Un triple y va a la línea a intentar la jugada de 4 puntos. La cuarta de Cristian, que le reclama, por supuesto. ¿Por qué? Porque conociendo a Daniel Jaule, bueno, pues de esta manera Cristian se despide del partido. Ya tiene 4 faltas y Daniel Jaule, pues cuando sus jugadores tienen 4 fouls, decide darles descanso. Así es, y entra el venezolano Néstor Colmenares, también ya está en la cancha. Se equivocó. Otro tiro libre fallado ahora por Jovan Harris.
Ha fallado 7 tiros libres Halcones de Jalapa en este partido. 67-59, 8-22. Víctor Buelna otra vez en la duela. Ahí la pantalla sobre Orlando Méndez. El disparo de Román Andrade. 3 puntos para Román. 70-59. Con 8 con 8 en el reloj. Otra vez 11 la diferencia. Este es Daniel López. Retrasa para Noé Alonso. No se animó de 3. ¿Qué hace? Uno se anima a disparar. Abre para Jovan Harris. Ya se mete a la zona de pintura. La flotadora. La falló ahí Jovan. Y la toma Néstor Colmenares. Ya este es Román Andrade. El bonito pase para Petigrú. Se apoya con el tablero. Queda corto y va a ser balón para Abejas. Serie de desconcentraciones de Jalapa. Por cierto, ahí en la transmisión en www.mediatelevisión.com.mx, precisamente los aficionados tienen esta disyuntiva, ¿no? Este debate acerca de si Jalapa, con ritmo, estaría sufriendo esta situación ante Abejas. Román Andrade, cambio de mano y recibe la falta de Daniel López. Total control de Abejas en estos momentos en la cancha, Luis Morales. Así restan 7-29. Ya la diferencia es de 11 puntos. Se ve muy difícil que pueda remontar Jalapa. Afortunadamente para la escuadra local, la gente feliz de la vida viendo a su equipo anotar puntos de todos los ángulos de la cancha. Y Román Andrade en la línea hace bueno el primero. Así es, y Sergio Valdeolmillos dialoga con Román Díaz. Ramón Díaz, perdón, porque pues no se halla su equipo sobre la duela. El segundo disparo de Román Andrade haciéndose efectivo y ya viene David Mesa a la duela. Ahí tratando de hacer esa dupla entre Mesa y Orlando Méndez con disparos de larga distancia. Este es Jesús Fernández. Toca para Orlando Méndez. Hace la finta la flotadora y la deja ahí muy bien Orlando. 72-61. Otra vez 11 la diferencia. 7 con 10 en el reloj. Víctor Buelna con la bola. De espaldas al aro. Ahí la tiene Román. La marcación de Mesa. Este es Matis. El 1 contra 1 con Noé Alonso. El pase para Petigrú. Lo recibe bien. No pudo disparar, pero sigue siendo balón para Abejas. Con 6 segundos para la jugada. Viene tiempo fuera Daniel Jaule para plantear esta jugada. Necesita hacerse presente Abejas para mantener esa distancia. Sí, se vio un poco más de control del equipo visitante, el señor Daniel Jaule. No se queda con los brazos cruzados y llama a sus jugadores a replantar el sistema, sobre todo defensivo. Así es, y en otros frentes. Ángeles de Guerrero, precisamente del ex técnico de Jalapa, Ángel González, le sacó la victoria a Huracanes ahí en Tampico, 74-71. Precisamente todo se definió en el último cuarto, 3 puntos la diferencia, misma que obtuvo en el último periodo ahí Ángeles, que de nueva cuenta suma una victoria importante para este nuevo equipo. Lechugueros juega mañana contra Soles. Sí, pero además nuestro vecino Lechugueros tiene una serie de problemas de carácter, más que nada de falta de patrocinio. Y ahí vemos precisamente en la tribuna al señor Gustavo Sagiante, con Ricky Sagiante, que ha estado en los últimos 2 juegos aquí en la colmena. Así es, Lechugueros tratándose de reestructurar en la parte administrativa con la llegada de gente importante. Arturo Guerrero, Gerardo Muñoz, Hugo Muñoz, ahí en la parte de la gerencia, y que vamos a ver si habían iniciado bien la temporada, un par de victorias, pero en las últimas semanas tuvieron derrotas importantes que lo tienen en media tabla al equipo de León. Por lo pronto aquí en Guanajuato sigue Abejas con la ventaja, 72-61, 6-55 para que se define el partido. Vienen los equipos a la duela y Abejas tratando de anotar en esta jugada. 6 segundos. Ya tiene Petigrú. El pase es para Buelna. Retrasa. La toma Colmenares. Oh, y recibe la falta. Inteligente. Y se va Jesús. Jesús Fernández se va a descansar. Muy la bien. Quinta falta del español. Inteligente allá Colmenares.
se acababa el reloj. Y bueno, aquí alcanzamos a ver la sonrisa de Colmenares y la cara de frustración de Jesús Fernández. Y es que hoy no le salió al Español, tuvo una mala noche. Muy mala noche. Se enfrascó en un duelo ahí con precisamente con Colmenares, también en su momento con Cristian Cortés. Y finalmente, bueno, pues se va a descansar antes de que finalice el partido. Y es que ojo, porque Xalapa no metía a un hombre, no se decidía Sergio Valdelmillo, y finalmente será Adam Parada el que ingrese a la duela. Pase efectivo ahí, Valladares, Colmenares. Ya tiene 16 puntos Néstor Colmenares. Y ojo, viene la tercera oportunidad para Colmenares. Falla esta segunda, es el segundo intento. 4-6 en tiro libre para Colmenares. Y que lo convierte en 5-7. Harris retrasa para Mesa. 13 la diferencia para Bejas. 6-43 en el reloj. ¿Quién se mueve? No encuentra un hombre. Retrasa para Orlando Méndez. La marcación ahí de Pettigrew. Llega a apoyar a Adam Parada. Se mete ahí Orlando Méndez. Le marca la falta a Pettigrew. Pero no cuenta la canasta. No cuenta la canasta. Y mientras el coach de Halcones, molestísimo y comentándole al árbitro. Y baja el rebote ahí Colmenares. Se viene la respuesta de Bejas. Lo aguanta Víctor Buelna. Ya se da la vuelta. Aguanta la bola. La marcación pegajosa ahí de Mesa. La toca ahora para Pettigrew. Ahora es Franco Harris el que tiene la presión. Y ante la torre Adam Parada, que también ha tenido una noche complicada. Y Pettigrew, ya pues son 15 la diferencia. Restan 5.58. Noé Alonso ahí con David Mesa haciendo la presión, la afición. Franco Harris, un golpe ahí de Adam Parada, el disparo. Lo falla y ya lo tiene Víctor Buelna, que lo deja ahí para Román. Finalmente será Buelna el que inicie la ofensiva. Y ahora tiene otra vez Andrade. El pase para Matis, que muy bien ahí Orlando Méndez alcanza a desviar. Y otra vez la tiene Xalapa. Viene el movimiento rápido, retrasa para Harris. Disparo a la larga distancia, que no entra. Y ya el balón para Bejas. La respuesta rápida, la finta, la falta y por poco entra. ¡Oh, desconcentración total por parte de Xalapa! No se encuentran en la duela y así será difícil que pueda alcanzar a Bejas. Segunda falta de Jovan y vienen otros movimientos. Sergio Valdelmillos no encuentra ese engrane que le ayude a mejorar su maquinaria y ya manda la duela otra vez a Jamel Horn. Ya Daniel López. ...15 puntos, la mayor ventaja en el partido. Sí, total dominio en estos momentos del equipo local. Desesperado... ahí el entrenador de Halcones, el mágico Martins, en otro punto de la línea de libre. Así es, y es que Xalapa apenas ha metido 6 puntos en este periodo. Y no se ve por dónde. Si quieres definir el partido en el último cuarto, regresar en el marcador, pues con 6 puntos por supuesto que no lo vas a conseguir. Jamel Horn. Va a ir con el disparo, se mete a la zona de pintura, la marcación de Matis. Le comete la falta al mágico. Jamel Horn a la línea de tiro libre.
y algunos aficionados en www.mbtelevisión.com.mx, pues ya dan, prácticamente dan por perdido este juego. Ya por ahí comentan que ya se las verán, ya Abejas se verán las caras contra Jalapa allá en el gimnasio de la USB. Y a ver si allá Abejas le saca el triunfo como se lo está sacando aquí en la colmena. Esperemos que sí, Luis. Únicamente un tiro libre ahí para el equipo de Jalapa. 78-62. El balón lo tiene Matis. Finta ahí sobre Alonso. Se mete y un golpazo que se lleva de parte de Amparada, pero no hay marcación. Se cae Noé Alonso. La finta de Colmenares. Y otra increíble canasta de Colmenares. Ya son 19 puntos para Néstor. Increíble, Luis Morales. Paliza para los pentacampeones. Aquí en la colmena. Hay dos puntos de Jamel Horn. Son 80-64, 16 la diferencia. Y es que dejar a Jalapa abajo de 90. Sí, sí. Abajo de 90, la verdad es, no es cosa fácil, no es cualquier cosa. Es cierto, Jalapa no es aquella maquinaria ofensiva que vimos la temporada pasada. Y con estas jugadas, simplemente pues, el triunfo de Abejas prácticamente podríamos decir que está consumado. Pero Orlando Méndez no piensa lo mismo, y ahí con este con esta serie de pintas. Vencido. Y eso es muy bueno. Son grandes deportistas que luchan hasta el último segundo. Pero Abejas, con el respaldo de su gente, va con todo. Y ahí otro rebote fácil que recupera Víctor Buena. Halcones jugando parado, literalmente. Pues, Colmenares, una gran noche para Néstor. Le está saliendo todo al venezolano. Recibe la falta de Adam Parada. Y es que me parece, Jalapa en conjunto no ha jugado mal, sino más bien han sido situaciones individuales. Jesús Fernández desconcentrado, cayendo en el juego de Abejas, yéndose por faules, por acumulación de faltas antes de finalizar el partido. Adam Parada también muy desconcentrado. Totalmente nulo Adam Parada. Ha anotado dos puntos. Creo que ha ganado dos rebotes, entonces no es posible así. Y qué bueno por Abejas, que está dando un sensacional partido, aprovechando las facilidades que Halcones de Jalapa ha dado esta noche. Sí, porque jugadores como Orlando Méndez, precisamente, pues han hecho todo por tratar de echarse el equipo a los hombros, pero solo no pueden. Orlando Méndez, un gran juego que está dando el día de hoy, pero la cuestión de Jalapa precisamente es esa, se encuentra falta de ritmo. Sí, entonces así es muy complicado, pero será cuestión de que Jalapa, con el pasar de los partidos, sin duda alguna, retomará el nivel que le conocemos. Pero por lo pronto, pues está cayendo aquí en Guanajuato. Ya le costó ganarle a Gigantes allá. Y ahora Abejas, pues está haciendo valer su condición de local. Sí, inclusive, Luis, el equipo de Halcones, la mayoría de ellos todavía no se han arreglado en sus contratos, no han recibido sus pagas. Entonces, son varios factores que influyen en el bajo rendimiento de Halcones, que inclusive estuvo a punto de no participar este año en la liga. Uno de los equipos más representativos de la Liga Nacional, con muchos problemas. Así es, en la www.mbtelevisión algunos comentarios acerca de la actuación de Abejas y la actuación de Jalapa. Es cierto, hoy Jalapa está jugando mal, pero Abejas pues está aprovechando esta situación. Es cierto, es la primera vez que Abejas le va a ganar a Jalapa, por supuesto. Pero sin duda que allá en Veracruz la historia va a ser distinta, ¿no? Va a ser este mismo Jalapa, va a ser luego un equipo con más ritmo, con más acoplado a la duela. Y sin duda que Jalapa será un duro rival allá en suelo veracruzano. Por lo pronto aquí en Guanajuato, pues se está viendo superado de principio a fin por Abejas, y el equipo de Guanajuato lo está sabiendo aprovechar.
Este es Stephon Pettigrew. Con Víctor Buena, la marcación ahí de Franco Harris. Orlando Méndez presiona a Román Andrade, un disparo lejanísimo. Y Colmenares, ahí le gana el rebote a Adam Parada. Ya Abejas tratando de jugar con el reloj. 2.20, 85, 66, son 19. La ventaja. Comienzan a escucharse los soles aquí en la colmena. Este es Colmenares. 5 segundos para la jugada. Se le acaba el reloj. No puede hacer la jugada ahí. Ya tiene el balón Jalapa. Este es Daniel López, el mejor hombre de los veracruzanos. No puede hacer el alley-oop ahí. Adam Parada retrasa para Franco. El disparo que no se introduce, pero gana muy bien el rebote Jamel Horn y consigue la falta de Román Andrade. Román Andrade con la bola. Son 17 puntos la diferencia. 1.38. Se resbala este Monreal y va a ser balón para Jalapa. Es que por ejemplo hombres como Víctor Mariscal, que es una tradición, hace mucho daño, tiene un gran disparo de 3 puntos, pues precisamente por esta cuestión de que se encuentran faro de ritmo, pues, no, pues ya no es opción para estos momentos para Sergio Valdeolmillos. Sí, el Cone necesita tiempo para entrar en ritmo, seguir preparando el equipo. Los jugadores seleccionados acaban de regresar hace un mes del premundial y están en proceso de recuperación. Sin embargo, no hay que desconocer que Abejas hizo un excelente juego el día de hoy. La falta de Víctor, que se mete en problemas de faules. Son 4. Vendrá Jamel Horn. Que también es una noche complicada, pero también de los mejores hombres de Jalapa esta noche. Falla el primer intento. Falla el segundo y gana el rebote ahí Colmenares. Víctor Buelna lo aguanta, ahora es Colmenares el que tiene la bola. Román Andrade, y me parece que pues esto ya únicamente lo dejarán que termine. Román Andrade ahí con la flotadora, gana el rebote Franco Harris, viene el desplazamiento rápido y la falta de Colmenares. 58 segundos para que termine esto. 85-68 para Abejas. Franco Harris. Y se le escapó la bola entre las manos y se quedó corto en el intento. También falla el segundo y gana el rebote. Y ahora le marcan técnico a Sergio Valdeolmillos. Sí, desesperado totalmente la escuadra de Halcones. Ahora Valdeolmillos recibe una falta técnica. Tiene mucho rato ahí reclamando algunas decisiones de los árbitros.
Ahí haciendo efectivo los dos disparos. Román Andrade, son 87-68 y quedan 50 segundos. Steve Monreal, el pase para Pettigrew. Ya van a dejar que corra el reloj. Y se escucha, por supuesto, la afición contenta. Aunque Jalapa esté en estas situaciones, fuera de ritmo, sin duda pues es un hecho importante para la historia de Abejas. Ganarle a Jalapa es su primera victoria en su historia contra el equipo de Jalapa Veracruz. Víctor Buelna ya nada más aguantando que corra el reloj. Vendrá un último intento y esto se terminará. Colmenares con el intento de tres puntos. Pegan el aro y ahí va a terminar el partido. Aunque todavía Franco Harris. La buena jugada de Rando Méndez que no la hace efectiva. Y ese dos puntos más para Jalapa. De esta manera se cierra el partido. Triunfo de Abejas. 87-68. Gran triunfo de Abejas. El primero en su historia contra Jalapa. Y de esta manera Abejas sigue siendo líder, Pepe. Sí. Desde luego que hay que reconocer la gran calidad que ha demostrado el equipo Abejas en estos últimos partidos. Hoy está ganándole a uno de los grandes de la liga, al pentacampeón Halcones de Jalapa, que aunque viene arrastrando varias dificultades, eso no resta la gran capacidad que ha demostrado esta noche Abejas. Luis Morales, la gente se va muy contenta, muy feliz. Hoy por primera vez se ha derrotado al equipo multicampeón. Así es, al tetracampeón de la liga. Importante triunfo histórico simplemente para Abejas, hay que reconocerlo. Pero bueno, pues ahí está la victoria. Finalmente 87-70, el triunfo para Abejas. Hasta aquí llegamos con la transmisión. La siguiente semana, pues Abejas tendrá una visita al Distrito Federal contra el equipo de Gansos Salvajes. Y Jalapas, pues Jalapa replantear. Tendrá su primera serie en casa. Y sin duda, pues este es un duro revés que sin duda alguna logrará salir avante de esta derrota ante Abejas. Por lo pronto, pues ahí está Halcones de Jalapa, dada la situación de sus pocos partidos, sigue en el fondo de la tabla. Un triunfo y una derrota. Y Abejas en lo más alto con 6 triunfos y apenas 2 caídas. Así es, Luis Morales, para beneplácito de la mejor afición del país, la de Guanajuato capital. Halcones es un equipo cuya participación en la liga es muy importante. Esperamos que arregle sus problemas administrativos, que se ponga en forma y que siga así, que vuelva a ser el gran campeón que ha sido beneplácito para el mejoramiento de la Liga Nacional. Hoy se le ha ganado a uno de los más grandes equipos de la Liga Nacional y nos da mucho gusto por Abejas, un equipo disciplinado, un equipo que demuestra en la cancha la gran calidad y ese sistema de juego que le ha implementado el señor Daniel Jaule. Así es, el gobierno de Veracruz haciendo su trabajo en lo administrativo y será turno de los jugadores de hacerlo dentro de la duela. Por lo pronto nos despedimos. Triunfo de Abejas 87-70 ante el tetracampeón Halcones de Jalapa. Triunfo histórico para la franquicia de Guanajuato. Nos vemos en la próxima transmisión de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional aquí en MB Televisión. Muchas gracias. ¿Cómo viste? ¿Qué faltó Halcones? Rebote sobre todo. Yo creo que han sido muy superiores en intensidad. Nosotros sí que es verdad que llevamos pocos días entrenando y tan solo llevamos un partido, pero no es excusa porque la intensidad se pone con el corazón y hoy la verdad que nos han ganado en eso y eso no se puede volver a repetir. Por tu parte, ¿cómo has visto la liga en estos dos partidos? ¿Hay competencia? ¿Cómo ves a los equipos? ¿Cómo ves a Halcones en esta temporada? Creo que tenemos un buen equipo, pero tenemos buenos jugadores, pero todavía no es un equipo. Nos falta trabajar, nos falta mucho tiempo y a lo largo de la temporada Sergio va a hacer que esto sea un equipo. Así que esto nos va a dar fuerza esta derrota para echar más ganas y ganar más partidos. Muchas gracias. Un gran partido el de hoy, le ganamos a Jalapa. Como podrás saber, Abejas es el primer triunfo que tiene en contra de Jalapa. ¿Cómo viste el juego?
Antes que todo, gracias a Dios, por la gran victoria. Yo creo que fue un trabajo en equipo, un trabajo excelente. Nos vinimos concentrados, vinimos enfocados en lo que queremos. Y yo creo que estamos trabajando cada día para mejorar como equipo. Y yo creo que es un gran triunfo para la franquicia, que ya vieron que ni han ganado 5 años. Y como te dije, son igual que nosotros, son unos jugadores igual que nosotros, nada más el nombre, el que lo hace más grande en la liga, pero tenemos que jugar el básquet y seguir trabajando con humildad. ¿Cómo viste al equipo tú desde en el juego? ¿Estuvo buena conexión con los jugadores? ¿Mucha confianza? ¿Cómo lo viste? Yo creo que esa confianza nos la damos nosotros mismos, el trabajo en el equipo, como te dije. Seguimos trabajando todos los días, 2 veces al día. Siempre el trabajo siempre es lo más importante para el equipo. Y yo creo que seguimos así, vamos a estar ahí entre los ocho equipos. ¿Cómo te has sentido con el equipo? ¿Ya estás muy acoplado, has tenido pues buen trato con tus compañeros. ¿Cómo has sentido al equipo, a la afición, el estar aquí en Abejas? Muy bien, me ha tratado muy bien el equipo. El primer día que yo llegué me recibieron bien. Yo creo que le agradezco a todos ellos por darme la confianza, al entrenador, a todos, por darme esa confianza que me han dado. Y poco a poco me voy encargando más el equipo, tratando de ayudarlo, tratar de compartir esa victoria con ellos. Y bueno, seguir trabajando con humildad. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Saludos. Bueno, estamos aquí con el señor Alejandro, dueño del equipo de Abejas. ¿Cómo vio el partido esta noche? Es la primera vez que le ganamos a Jalapa. La primera vez que le ganamos, y mira qué marcador. Pues muy contentos, con muchos frutos esta temporada. Un equipo poderosísimo, muy desconcentrado, fuera de cancha. Es su segundo partido apenas, digo, no hay que cantar mucha victoria, sobre todo contra estos equipos tan poderosos, pero bueno, contentísimos por el resultado. Felicidades a los muchachos por ese corazón que le echaron hoy, y pues todos bien contentos. Bueno, así es. ¿Cómo vio a Jalapa? ¿Cómo vio a Abejas? ¿Qué cree que fue lo que tuvo Abejas para ganar esta noche? Bueno, venimos de entrada enrachados, ¿no? Venimos de una racha ganadora. Jalapa, como te digo, va empezando apenas su temporada por problemas ahí que tuvieron con la universidad. Gracias a Dios se resolvió. Entonces es la base de la selección, uno de los equipos más importantes de México, si no es que el más importante. Y pues gracias a Dios se dio este triunfo. Pues nos dejan en primer lugar otra vez en la tabla. Esperamos que sigamos ahí. Bueno, muchas gracias y muchas felicidades. Gracias.